buenas amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos esta vez a World of War Planets, el juego de aviones que tiene Wargaming. Como todos saben, yo como socio de Wargaming BSP, tengo el privilegio de poder usar todos estos juegos y presentarlos en mi canal. Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña intro. Y estoy acompañado por el comandante Javier Martínez de Falo, el clan Falo, Fuerza Armada Latina Organizada. Él pertenece, es el comandante de la Fuerza Aérea del clan Falo, donde nos va a explicar y nos va a hacer la pequeña introducción para todos aquellos que quieran empezar y todos los que son principiantes. Esto va a ser una serie seguida en mi canal. Para que ustedes se animen a descargar el juego y vayan sabiendo de qué se trata. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar en tu canal, gracias por invitarme. No, por favor, todo bien, todo bien. Bueno, Javier, él es encargado también de dar clases a la gente que entra nueva al clan Falo. Así que ahora nos va a dar un pequeño pantallazo de qué se trata este juego. Bueno, Javier, contanos un poco de qué se trata el juego. Bueno, lo primero que te voy a pedir es que pongas escape, o vayas a la ruedita que tenés arriba, sí, y vayas a configuración. Lo primero y principal para poder tener en este juego, poder ganar batallas y tener una mejor mejor perspectiva del juego, es tenerlo bien configurado. Bien. Lo primero que vamos a hacer, ya traje a las configuraciones. Vamos, Martín, a configuración, sí. Muy bien. Vamos al anteúltimo, que es batalla. Bien. Abrimos ahí. Bueno, vamos a instrumentación, que vendría a ser la tercera opción de bien segunda. Interfase general, instrumentación. Sí. Bueno. Acá en instrumentación, yo ya lo tengo, pero bueno, vos seguro no lo tenés porque el que recién empieza el juego, o capaz que nunca configuró su juego, no tiene estos ciertos detalles que dan una ventaja muy grande. Porque este juego, la diferencia de los otros dos, son 360 grados los que hay acción. Entonces, para poder ver eso, lo más importante es poner el radar. No sé si lo estás viendo en este momento. Sí. Arriba tenés un circulito. Exacto. Bueno, vas a ir donde dice a radar y lo vas a dar una, lo vas a marcar, y ahora en el juego, cuando lo abras en la próxima batalla, te va a salir el radar. El radar es muy importante porque nos da un panorama de todo lo que tenemos alrededor. Usando la tecla X, si vos te fijas ahí, Martín, vas a ver que tenés un redondelito marcado. Sí. Ese es el avión que está marcando el radar, que vos estás viendo en la ventanita de abajo. Exacto, es este. Claro, entonces con ese podés ver la distancia que está de tu avión. Uh-huh. Eso te da una para saber a cuál vas a derribar o cuál te puede disparar, porque a veces con la X lo que tiene de bueno, que uno puede usarlo como espejo retrovisor y ver todo lo que tiene alrededor. Ajá, mirá qué interesante. Ese es un ítem. Eso es un ítem muy importante. Ajá. Porque la mayoría del juego, la mayoría de los players que juegan el juego, lo juegan con el minimapa. Y el minimapa te da distancias largas, no es algo que está cerca de tu avión. Exacto. No tenés el detalle de lo que está pasando. Entonces eso es lo primero que tienen que tener en el avión. Después, otra cosa que tienen que seleccionar, el indicador de altitud. Yo, por ejemplo, tengo la variante 5. Después después tengo, por ejemplo, la cámara adicional de ventana, que vendría a ser la ventanita donde vemos el avión. Después tengo el panel lleno, porque en el panel lleno yo puedo ver, por ejemplo, si los jugadores pertenecen a un clan. Entonces, si yo veo que pertenecen a un clan, debería ser los primeros que voy a ir a derribar. Bien. Porque sé que son jugadores que tienen instrucción y están, y son los que me van a venir a buscar a mí mayormente. Ajá. Y ustedes, que los que no tienen tag, tienen la ventaja que, como no los conoce nadie, van a ser los últimos que los van a ir a buscar. Claro. Pero bueno, en presas este juego, fáciles, digamos.
Sí, somos, sí. O capaz que al revés, lo van a ir a buscar primero porque son presas fáciles. Pero bueno. Claro. Después, tipo de altímetro, yo tengo el radar barométrico. No sé si me expresé bien, pero bueno, barométrico. Eso lo que le da Barométrico. es. Eso lo que le da es la altura. Altura máxima del avión y la altura del mar. Porque ustedes pueden estar volando a 500 metros de altura, pero están a ras del suelo. Entonces eso le va a dar la altura que están del suelo, no a la altura que están del mar. Okay. No sé si se comprendió. Si no, pregúntame, si no sé. No, sí, Bueno. estamos, hasta ahora vamos bien. Ok. Esto es lo básico de lo que es instrumentación. Ahí Bien. está todo. Ahí les aparece si el avión tiene bombas, si el avión tiene, si está algo roto. Ajá, sí, acá aparece. Ahí te aparece un avioncito que te dice, te pone en rojo lo que está roto. Exacto. Si las ametralladoras se calientan, se pone arriba, va subiendo. Bueno, vamos a, Bien. no, no voy a seguir, no los voy a seguir mareando porque si no se hace largo. Vamos a lo básico y después otro día seguimos con más detalle. Exacto. Bueno, vamos a puntos de mira. Puntos de mira. Bueno, yo lo que recomiendo es que pongan un color en el juego que no hay. Yo, por ejemplo, a la mira la tengo en verde flúor. Y después acá tienen distinto tipo de mira, eso va a gusto de cada uno. Muy personal, como cada uno lo vea mejor en el mapa. Ahí tienen, por ejemplo, dos. Si tocas tenés dos mapitas, tenés uno más celeste y otro más. Más, sí. Más visual, Tenés digamos, dos. más colorido. Claro. Tenés dos tipos de mapa. Y ahí vas buscando la mira que más te guste. Ajá. Todo esto es personal. Yo no sé si metí mano, pero tengo un círculo rojo alrededor, afuera de todo. Claro, yo ese círculo rojo se lo saco porque como los avioncitos enemigos que aparecen en rojo se confunden. Eso es retícula dinámica. O cursor. Retícula. No. O estás en puntos de mira para empezar. Sí. Ok. Podés ir a donde dice color y cambiarlo. Acá abajo. Ahí donde dice color, sí, vendría a ser el Ah, ahí segundo. está. Ajá, ahí quedó, ahí quedó. Bien. Eso va a gusto de cada uno. Yo lo Ajá. tengo en verde flúor. Ah, tenés en verde. Claro, porque los aviones aparecen en rojo. Sí, el punto de Si vos mira tenés lo rojos. tengo en verde fluo y después dice círculo de apuntar, tengo el círculo de apuntar 6 y en Claro, color negro. yo tengo el 5, por ejemplo. Eso va a gusto de cada uno. O sea, pero yo lo que Exacto. le puedo decir, que lo Ah. principal es fijarse, lo principal es ponerlo en verde flúor, que es uno de los colores que no hay en el juego y que no se van a confundir con una montaña o con algo, con el Ajá. mar. Tienen que buscar un color. Bueno, después vamos a compensación de avance, que ahí hay algo que es muy bueno para saber. A ver. ¿En qué Ah, color lo mira. tenemos, por ejemplo? Rojo. No. Te conviene el violeta, porque el violeta, no sé si vas a ver, hay un triangulito. Sí. Tenés rojo, verde, blanco, violeta, azul, negro. Yo les recomiendo el violeta. Con ese van a tener muy buena puntería porque no van a ver nada violeta en el juego. Ajá, mira vos, qué interesante. Está bueno, acá lo estamos viendo ya en pantalla, sí. Bueno. Después, si querés, acá abajo tenemos marcadores. No, Sí. eso lo vamos a dejar para después. Para después, bueno. Eso, sí, porque esos son los tipos de aviones que hay en el juego. O sea, eso si ustedes les quieren poner un color a cada uno, pero directamente violeta a todo el mundo y ya está. No, no vamos a andar cambiándole los colores. Está bueno. Sí, se ve Después. interesante. Aclaremos que Después. hay que ir aplicando los cambios cada vez que vamos haciendo algo en la Exactamente. configuración. Sigue. Después vamos al primero, que es controles. Controles. Bueno, acá esto va a depender del jugador. Pueden ser juegan con mouse o con joystick. Yo lo que recomiendo es jugar con mouse. Sí, ¿Por vi qué? que es más Porque fácil. el joystick
Tiene una ventaja el joystick, que podés hacer maniobras que no podés hacer con el mouse. La desventaja del joystick es que hay que acostumbrarse y tener muy buena puntería porque se mueve para todos lados, no le das a nada. Claro. Ese es el problema más grande. O sea, por eso yo recomiendo el mouse, que es más sencillo de empezar el juego. Ajá. Y la gente que he conocido que juega con joystick se ha comprado joystick que son tipo una palanca de avión, no es un joystick. Claro. Entonces es otra cosa. Pero bueno, para que creo que todo el mundo lo más accesible es el mouse, así que... Sí, sí, sí. En la después, sensibilidad, esta recomendación... La sensibilidad depende de la puntería de cada uno. Si su puntería es pésima, sí, váyanle bajándole la sensibilidad un poco para que no se mueva para todos lados. Bien, yo la bajo. Cuando apunta. Entonces, ¿en cuánto te vino a vos? No me acuerdo cuánto 70 viene. 70 y algo. Bueno, entonces, si vos ves que no le das a nada, sí, ponela en 60. O sea, también lo que te quita es un poquito, o sea, tenés que girar más el mouse para que el avión doble más también. Ese para es otro que detalle. Doble. Exacto. Pero para que tiene mala puntería, ponerlo en 100%, no le van a dar a nada, porque van a mover el mouse para todo lado y va a ser un desperdicio de bala. Bien. Bueno. Vamos a opciones. Vamos acá a controles básicos de vuelo. Acá costadito. Bien, sí, acá. Sí. Bueno, el juego, para que puedan sacarle un mejor jugo, aparte ya vimos la parte visual de cómo ven el radar, de cómo pueden ver en el mapa. Bueno, ahora vamos que el teclado es una parte muy fundamental de este juego. Creo que de los tres juegos de Wargaming, este se juega todo con teclado. El teclado hace la diferencia. Claro. O sea, bueno, la R es para lanzar cohetes cuando tengan un avión con cohetes. Bien. La B es para lanzar bombas. Yo no sé si vos lo tenés así. Yo, por ejemplo, tengo giro a la izquierda con la A y giro a la derecha con la D. Bien. Eso explicarnos, ¿no?, para qué es. Porque si bien podés girar con el mouse, ¿para qué sirve el giro en A y en D? ¿A la derecha o a la izquierda? Esto lo que hace que el avión gire sobre su mismo eje. Ajá. Junto con otras dos teclas se pueden hacer unos toneles. Pero hay que aplicar otras teclas, no es solamente esas dos teclas. Ah. Eso lo vamos a ver en otra clase. Bien. Pero ya saben, porque si no se va a hacer muy... Si le explico todo en una clase, vamos a hacer maniobras evasivas. Sí. No, aparte va a ser muy denso. Vamos a explicar lo básico. Bien. Bueno, con la W hacen el impulso o aplican más, le dan más motor. Claro. Depende del avión, tiene más tiempo de aceleración. La S, los frenos de aire. Sí. Después tienen acá la ametralladora. Y hay gente que lo divide, pone el ametrallador y los cañones por separado, pero yo, como ya tengo demasiadas teclas, lo dejé así. Eso va en gusto de cada uno. Ajá. O sea, hay gente que, por ejemplo, para no recalentar los cañones o como los cañones tienen más distancia, pone que dispare primero la ametralladora con un botón, digo, los cañones con un botón, después cuando está más cerca le da con la ametralladora o al revés. Eso va en gusto de cada uno. Yo lo tengo directamente, aprieto el botón y disparo todo lo que tengo, ¿no? Bien. Aquí. Eso va en gusto de cada uno. Después vamos arriba, en todos los controles, disparo o no, vamos a vuelo. Vuelo. Bien. Vamos a vuelo. Bueno. El cabeceo hacia arriba y el cabeceo hacia abajo son muy importantes. Ah, mira. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo, que todas las teclas traten de ponerlas que van a usar más seguido cerca de la mano que tienen libre, no de una punta a la otra. Claro, que viene porque por en default. Este caso estoy con el mouse y la mano de la izquierda voy apretando los controles, o sea, estaría libre en mi mano izquierda, salvo que yo tenga que hacer alguna maniobra y acelerar o girar en su eje hacia la izquierda o hacia la derecha. Claro, yo, por ejemplo, acá lo tengo en la Z y en la C, que me quedan abajo. El cabeceo, explícanos para qué lo que es. Hace que el avión suba hacia arriba o hacia abajo. Bien.
Y eso, por ejemplo, cuando están subiendo, pueden enderezar el avión haciéndole, tocándola de cabeceo. Entonces, O cabeceo hacia cuando abajo, Z y hacia arriba. hacia, yo por ejemplo tengo la C en hacia abajo. Pero eso va a gusto de cada uno. Yo estoy comentando cómo lo tengo yo. Después cada uno lo pone a su manera, a su criterio. Pero el ítem que tienen que tener en cuenta es que siempre tiene que estar del lado que tienen la mano libre, no en la otra punta. Claro. Sí, Porque porque si no. te queda tras mano. Estás usando el mouse. En la otra mano, digamos. Exactamente. Bueno, vamos a interfaz de batalla. Bien. Mostrar Bueno, jugadores. ahí en mostrar jugadores, esto es muy importante. Sí. Esto es muy importante. Ahí te, vos lo abrís y te va a aparecer pulsar tecla o mantenga la tecla pulsada. Ajá. Bueno, poné arriba donde dice Pulse tecla. pulse tecla y Aplicar. pone aplicar. Eso es lo que te va a dar que cuando apliques esa tecla, te van a aparecer los tipos de aviones que son en el juego, en el Exacto. mapa como en el radar. Entonces vos vas a saber si vos tenés un avión abajo y no aplicás esa tecla, no sabes si es un avión que vuela abajo o que vuela alto. Por ejemplo, si es un ataque a tierra que vuelan a ras del suelo, pasa por abajo tuyo, no le das importancia porque sabes que no te va a poder atacar. Pero si vos ves en el mapa que es un caza, eso te da Claro. una ventaja de saber todo lo que pasa en todo el mapa. Ajá. Y aprte, yo siempre esa tecla la aprieto apenas empieza la batalla. Sí, cuando no tenés Si no, movimiento. claro, porque esa es una información extra al radar que le Exacto. das, al radar y al mapa. Vos Exacto. ves de qué tipo es cada avión. Y eso te da una ventaja muy grande porque sabes a quién ir a atacar, a quién no, qué parte del mapa es conveniente ir a atacar, qué man. O sea, eso te da una ventaja, una información muy, muy buena. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Creo que por ahí abajo está la X. Sí, Esta es la tenemos que letra que yo cambiar te al decía siguiente que. objetivo, sí. Esta es la tecla que tenés que usar para poder ver en el mapa los avioncitos que tenés a tu alrededor. Okay. Ah, y cuando una vez que hagan esto va a salir de modo automático. Todos los aviones que aparecen en la ventana de abajo son los aviones que uno justo le está apuntando. Pero si vos, por ejemplo, está disparando un avión que viene atrás tuyo y vos querés ver lo que hace en la ventanita, pones la X, vas a perder la visual de los aviones que tenés adelante para apuntar. No te va a aparecer mal la mira. Okay. Cuando ustedes una vez que hasta que se derribe el avión que ustedes le pusieron la X, lo seleccionaron, o cuando ustedes busquen otro blanco con la X. De modo, Exacto. esta es la manera manual, y de la manera automática es cuando no la usan. Yo mayormente la X la uso mucho. Bien. ¿Eso conviene mantenerlo apretado o es solo un toque? No, eso lo apretás cuando tenés aviones alrededor y vos, por ejemplo, querés decidir, por ejemplo, estás volando muy alto con un avión. Sí. Vos querés saber cuál avión es más cercano. Entonces vas apretando la X y el que esté más cercano tuyo es tu blanco. Y a ese vas y atacás. Ajá, mira, está bueno. Para no. O por ejemplo, vos te estás atacando a alguien, ¿no? Sí. Y vos te viene un avión por detrás y te está atacando. Entonces vos con la X lo seleccionás a ese avión. Sí. Podés saberlo que. Podés verlo en el, podés verlo en el, en el, en el radar, como lo podés ver en la ventanita y ver lo que hace. Poder maniobrar. O sea, en la ventanita esta que estábamos viendo acá. Claro, y aparte hay unos comandos que son universales, que no importa el idioma, porque todos sabemos que acá juega gente de distintas idiomas, nacionalidades. Mayormente es el castellano y el inglés y el portugués son los jugadores del juego. De juego, sí. Y cuando no nos entendemos por las palabras, nos entendemos por las Fs. Por ejemplo, F2 es ataque coordinado, F4 pedir ayuda, F8
más el mouse marcar la posición, que eso después lo vamos a ver bien en otro capítulo. Ajá. Pero bueno, ya que estamos con la X, te digo que la X es parte de eso. Está aparte de eso. No, no, es un complemento, porque vos, por ejemplo, con la X, Sí. vos pedís que a un avión lo derriben, te están sacando al avión que te está siguiendo atrás, pero la manera de hacerlo es con la X. Vos seleccionás el avión que te Lo está disparando. seleccionas y pone, apretás cúbreme, F2. por ejemplo, o F4 o F2, exacto. Claro. Entonces eso te ayuda a que el que no sabe tu idioma pueda Okay, distinguir. se entiende bien. Ajá. Bueno, estamos viendo qué más acá. La cámara libre, que sería el botón secundario del mouse, o sea, el botón derecho. Claro, eso Esas vos cuando son te entras a cosas. batalla, Sí. cuando entras a batalla y lo apretás, podés girar sobre tu avión y ver todo lo que pasa alrededor. Más si estás Exacto. volando alto, tenés una pantallazo general de la batalla. Acá tengo, Bueno. por ejemplo, ajustar objetivo con la tecla G. ¿De qué se trata esa tecla? Principalmente, ¿no? Y no me equivoco, es las de objetivos terrestres. Ah, okay. Sí, son los objetivos terrestres. Yo esto no lo uso mucho, porque esto es como pedir ayuda para que te rompan un objetivo terrestre y no tiene sentido. Vendría a ¿Tenemos ser lo algún mismo que tipo la X. de, tenemos, perdón, Javier, ¿tenemos algún tipo Sí. de autoapuntado, así como por ejemplo en War of Tanks? No, no, es todo manual. Okay, bien. O Todo sea que no hay manual. que ser manco. No, no. No, y si no, otra cosa que queda es algunos que juegan con el mouse tienen teclas predeterminadas para hacer cada cosa que tiene. Hay mouse gamer que vienen con botoncitos al costado y pueden, todos los que estamos haciendo ahora lo pueden poner en el mouse. Exacto, también. Bien. Por lo menos los más básicos Y acá van a usar. tengo la tecla Q, que es para mirar hacia atrás, cámara hacia atrás. Eso por si quiero Exactamente. ver qué es lo que está pasando atrás mío. O si Bueno, me vienen persiguiendo. todo esto que estamos hablando, si uno se mete dentro del casillero puede cambiar la letra y ajustarlo a su Exacto. gusto. Eso es algo que tienen que tener en claro. Acá lo mostré, ya lo mostré como lo cambié recién, por ejemplo, en el cabeceo hacia abajo y en el cabeceo hacia arriba, lo que nos recomendaste. Yo ya lo cambié, ya se vio en pantalla cómo se hace. Ah, mira, Decime. hablando al final de todo, tenemos las. Ya que estamos en el tema, Sí. sigamos. Y vos vas a ver, están las Fs. Todas las Sí. Fs. Sí. Empieza. Ataque coordinado, F2. Sí. Atacar A, Sí. F3. Cúbreme, F4. Sí. Entendido, F5. Sí. Negativo, F6. Sí. Sáquenmelo de encima, F7, que en el juego aparece como ese. Como SOS, cuando estás SOS, mal. claro. Y después el Procederá. F8 y el F8 y el F9, la diferencia es que, o sea, los dos se utilizan de la misma manera. Hay que ir sobre el mapa. Una vez que vos apretás F8, no se va a mover más el avión, va a quedar derecho volando. Y ahí aprovechás y movés el mouse hacia el mapa. Y apuntás hacia dónde está el enemigo o dónde está donde querés ir. Eso se hace mayormente al principio de la batalla. Y decime. Y enemigo detectado, lo ¿Entendió? mismo. Claro, si vos querés, por ejemplo, marcar con. No tenés comunicación, te pones que marcás dos puntos. Que hay enemigos o, bueno, el lugar donde querés que vayan. Bueno. Bien. Esta parte está lo principal. Creo que no se escapó nada. No, está bastante ¿Querés te clara. invito? Bueno, te invito a opciones avanzadas. Opciones avanzadas. Bueno, yo acá opciones avanzadas, lamentablemente les puedo ayudar poco porque lo poco que conozco. Solo que, por ejemplo, he sacado el flag automático. Yo lo uso manual. ¿A qué? ¿Dónde? Flat. En más opciones. Opciones avanzadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenés cámara, tenés de un lado giro y abajo de giro tenés más opciones. Sí,
Flap automática, Bueno, sí. te lo saqué. Ajá. Porque es preferible usarlos uno mismo, ¿sí? Porque a veces te quitan velocidad o cuando vos no querés que se prendan, actúan. Entonces, bueno, es mejor usarlos manual. Ajá, acá lo está mostrando el video. Bien. Ajá. Te hace una muestra al costado de la pantalla. Te hace una muestra de cómo funcionaría con el flap Exactamente. automático y sin el flap automático. O sea, el giro lo hace más rápido con el flap desactivado, o sea, automático desactivado. Acá lo estamos viendo en Sí, pantalla. depende cómo uno lo aplique y cómo sea el momento. A Exacto. veces para ganarle a otro avión en la vuelta, cuando uno está haciendo dogfight, uno Ajá. aprieta el flap más el acelerador o desacelera. Eso después lo vamos a ver en otro En tutorial. otro capítulo, sí. Y bueno, y lo que está abajo que dice limitar ángulo de giro, eso a los que son nuevos les conviene dejarlo así como está, ni lo toquen, si no se van a Ajá. estrellar contra el suelo. Ah, sí. Es como un seguro de vida eso, para los que recién empiezan. Previene que el avión realice giros bruscos a baja altura y restringe la cantidad de giro a muy baja altura. Esto ayuda a evitar colisiones con el terreno. Muy bien. Ah, bueno. Ajá. Bueno, si ven que me olvidé algo y alguno quiere alguna crítica constructiva, siempre Lo deja en la acá. descripción. Exacto. Exactamente. Bueno, Javier, Bueno, creo esto que está sería todo más ahí. o menos una introducción. A ver, atención, estás a punto de cambiar tu configuración de controles personalizada. Será reemplazada la configuración. Horizonte fijo. Horizonte fijo. No, de eso no toques nada. Ah, ¿por qué? A ver, ¿dónde puse horizonte fijo? Cámara. ¿Qué será horizonte fijo? Único que tenías que tocar eran los flat. Sí, era lo único que toqué. Entonces listo. Entonces te pone así por prevención, por las dudas que toques de. Okay. Porque si no se te da vuelta el juego, ¿ves? Ajá. Mientras vas dando vueltas, se va dando vuelta el horizonte, todo te marea bastante. Se vuelve como más real la imagen, pero bueno. Perdés el sur en pocas palabras. Te marea, Exacto. te marea. Bueno, acá más o menos hicimos una pequeña intro de los controles y todo para que ustedes empiecen y lanzar su primer batalla. La recomendación de Javier para empezar, recién estábamos hablando fuera de cámara y me decía que la rama alemana sería la más versátil para empezar. Vamos con el árbol tecnológico alemán. ¿Por qué? Explícanos, Javier. Porque es la línea que más pareja, no tiene aviones que sean difíciles de pasar, porque tienen potencia de fuego, vuelan alto, tienen bastante vida, por ejemplo, no pierden fuerza cuando bajan, recuperan rápido la altura, tienen velocidad, tienen un montón de virtudes que hacen que sea mucho más fácil volar para el que recién empieza. Bien. O sea, no quito en telejuicio que la línea rusa, la línea japonesa, pero para empezar, el avión, el Ford Falcon, para los que somos argentinos, o un auto duro, es Sí. este, la línea alemana, para ser más explícito, para que no entiende nada de aviones. Está. Sí, acá lo estamos viendo en detalle, poniendo el cursor sobre los aviones, nos va dando una especificación de que tiene. Por ejemplo, acá vamos al primero que tengo yo, que es el AR-65, gran potencia de fuego, me dice. Pero si me voy, que esto ya lo vamos a ver enseguida, el AO-192 o hago AO-192 Courier, tiene gran potencia de fuego, impulso potente, buena durabilidad, armas de ataque potentes, arma de cola, pero tiene baja maniobrabilidad. Esto Bueno, yo quiero. explícanos de qué se trata estos tipos de aviones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar por el que todo el mundo le llama la atención, que es el caza. Sí. El caza alemán tiene la gran ventaja, es la altura. Contra los cazas japoneses, contra los cazas soviéticos, contra los cazas ingleses.
Pero esto se ve reflejado la altura, la diferencia de altura en los tires más altos. Ahora no van a notar mucho la diferencia. Por eso que es conveniente hacer una rama que sea pareja. El que no sabe volar y vuela abajo, que otra cosa que es un otro no tienen que volar bajo, tienen que tratar de volar alto y ganar Sí. arriba la batalla. Al volar bajo y otra cosa, ni tampoco querer entrar rápido a la batalla porque lo van a agarrar, como decimos nosotros, las pirañas. Al primero que entra en batalla lo atacan todos. Claro. Entonces lo ideal es quedarse en el medio del enjambre cuando salen los avioncitos y no apurarse por entrar a la batalla, sino ganar altura, mirar cuál va a ser su presa, no que ustedes sean la presa. Entonces, para ser cazador primero hay que mirar la presa, no hay que ir desesperado a matar a nadie. Exacto. Bueno, lo que vos me preguntabas, los cazas alemanes se vuelan alto, esa es la gran ventaja, sobre todos. Atacar arriba al que va volando más alto, no perder altura. Se pueden hacer maniobras a volando arriba, es muy versátil, se puede hacer muchas maniobras. La diferencia con el pesado que vos ves al lado, o el pesado o el caza pesado, es que el caza pesado no es para hacer giros. El caza pesado, por ejemplo, ataca a su presa derecho, dispara unos tiros y una vez que le dio al avión que está distraído, mayormente alguno busca que está distraído, porque tiene mucha potencia de fuego, pasás de largo. Y una vez que pasás de largo, esperás unos, depende qué tier, ¿no? Depende del tier, es más la distancia. Seguro. Entonces pegás la vuelta cuando hayas ganado la distancia y le volvés a disparar. Y mayormente en dos pasadas lo derribás. Cambio, si vos te pones a hacer giro con un caza, te va a ganar la vuelta, o un polivalente te va a ganar la vuelta y te va a derribar fácilmente porque es un avión que no tiene giro. Claro. Después están los polivalentes. Los Los polivalentes polivalentes sería tienen esto, sí. la línea de que empieza con el AR-65. Exacto. Tenemos el famoso Focke-Wulf. Tienen mucha potencia de fuego. Por ejemplo, la línea alemana, ¿no? Porque después, dependiendo de cada línea, por ejemplo, la línea norteamericana no tiene la misma potencia de fuego que la alemana. Tiene menos poder de fuego, pero son más maniobrables. En cambio, los alemanes son más duros. Pero yo les recomiendo que empiecen por los cazas y por los cazas pesados. Que sería esta Esas son línea las dos líneas que y tienen que esta línea. investigar. Exacto. Esta y Claro. esta que estoy mostrando en pantalla en estos momentos. Y En esa línea después. van a llegar el famoso 262, que fue el primer avión a reacción de la Segunda Guerra Mundial. 262. ¿En qué línea? La alemana, el 262, el Tier 8. Lo abrí, lo vas a ver, es el primer avión a reacción de la Segunda Guerra Mundial. Acá está, ¿eh? Espera, es, digamos que es en el caza. El caza pesado. Caza pesado. 262, 262, 262. ¿Dónde estás? ¿Tiene algún otro nombre? A ver. El M262. Fíjate la ME-269. línea de. Tier 8, caza pesado. No, no, hay. No. A ver. El M. ¿Cuán? Fíjate Ah, estoy que en me otro parece que lugar. Sí, estoy. Acá te está, fuiste acá está, acá está, por la acá rama está. de los ataques a tierra. Sí, tenés razón. Perdón, anteriormente mostré que este era un caza pesado y este era el caza. El que está al lado, por ejemplo, de la R-68, ¿en qué? Es un caza. Es otro caza, digamos. Sí, Son, son todos hay dos tipos de casas. caza. Exacto. Y el caza pesado, que está marcado con una línea, como por ejemplo en War of Tanks, sería un mediano. Pero este sería un caza pesado. Y es el que nos dice Javier en el Tier 8, que acá ya lo encontré, Sí. es el ME-262 a reacción. Mirá vos. Ajá, el Que primero. se vuela alto, se vuela alto, no se usa como para hacer maniobras. Se hacen pasadas. La Las mayoría que pasadas comete el error son. todos los novatos que cuando usan. Sí. Después lo vamos a mostrar en otro capítulo, Sí, las en pasadas con los otro. pesados. Sí.
Eso Tiene para que gran tengan. Y calibre, bueno, la línea que... excelente picada, impulso muy potente, buena durabilidad. Bien. Ajá. Pues Sí, la otra línea que vos mostraste es el último avión que nos falta, el otro tipo de avión, que son los ataque a tierra, que sirven para destruir objetivos terrestres. que serían los que están marcados con el triángulo hacia abajo. Claro, eso si vos pones si vos pones en la tecla que yo te dije, que está al lado del Windows, los vas Sí. a ver en el mapa con detalle, no vas a ver unos triangulitos. Vos cuando abrís el juego te aparecen triangulitos en todos lados. Si vos apretás esa tecla, La te tecla aparece la control. forma, te aparece el... Claro, la tecla Alt. Control. Vos tocas la tecla Alt. Ah, alto. La que está al lado de Windows. La Sí, tecla sí, Windows está sí. al lado, está entre Sí, la barra alto. espaciadora. Sí. Tocas esa tecla y te aparece el simbolito de cada avión. Ajá. La gotita es el... Son los polivalentes. Ajá. El rombito son los caza. El rombo cortado son los pesados o los caza pesado como se, o Como heavy, tienen varios dijimos, ¿eh? nombres. Y después los ataques a tierra son el triangulito hacia abajo. Eso es la ventaja de apretar esa tecla, que sabes de qué tipo es. Ajá. Y bueno, y doy el último ítem para ir terminando esto, así no Dale. se hace muy largo. Ahí vimos, ya recomendamos la rama, ya vimos la configuración del juego. Esto es lo que yo hago cuando entra uno que no sabe nada en el clan, lo primero que le recomiendo. Y Exacto. así en 1 o 2 meses tiene su tier 5 o su tier 8 en los mejores casos de un buen piloto. De un buen piloto, exacto. 2 meses Bueno. tranquilamente tienen. Bueno, vamos al hangar. Les voy a Vamos. hacer una breve. Unos consejos sigan. Este juego tiene una ventaja al lado de los otros dos que conocemos. Si vos ¿Sí? vas a la parte donde dice fichas, lo abrís. Abrí ¿Fichas? por favor. Y van a ver la gran sorpresa de este juego. Te Ah, vas a acá. encontrar con un cartel grande que te va a decir que te podés ganar 30 días premium. 30 días premium son equivalentes a 150 fichas. Mira vos. O también te podés ganar un espacio en el hangar Un por espacio en 18 el hangar. fichas. Con 18, ajá. Veo que Contanos de ningún qué se juego tiene esta trata esta. ventaja. Exacto, sí. O sea, esto se trata de ustedes cuando recién empiecen el juego, solamente las van a poder ganar como dice ahí ahí seguro se te va corriendo y es animado Sí. el cartelito. Pueden ganar de la única manera cuando tienen tier 1 es con las medallas. Con la medalla de As, con la medalla de Destructor. Que Estas lo medallas. sí. Sí, no, que estaba diciendo Dime. justo que estoy poniendo en pantalla los tipos de medallas que hay. Claro, solamente con la primer medalla del día, no se las, no, no que porque saquen As 2 veces en el día te paga la primera que hace la medalla, después la segunda vez ya no te paga más, lamentablemente. Pero Lamentablemente. tranquilamente, Sí. por días pueden hacer 5, de 5 a 6 fichas con las Ajá. medallas solamente. Y en 4 días tienen en un hangar. Es lo que yo les recomiendo, que lo primero que hagan es comprar hangares. Sí, ¿Sí? para poder Y ir después, evolucionando, sí. claro, ir creciendo y comprar la línea alemana, que es la que les recomendé por el momento. De los aviones que tienen en el hangar, con las que pueden hacer esas fichas, el más fácil que yo uso todos los días, que uso o le recomiendo a mis soldados que usen cuando entran al clan, es el Sí. I-5, que es un avión ruso. ¿Qué ventaja tiene ese avioncito? Abrilo por favor y gíralo Ahí lo alrededor que muestro. van a ver. Bueno, si vas donde dice mejoras, Sí. vas a ver que se abren. Vos seguro no tenés nada comprado porque sos pobre. Exacto. Recién has jugado poco. Este avión, la ventaja que tiene buen poder de fuego y tiene algo que te ayuda a hacer una medalla especial. Tiene Sí. dos
Dos misiles. Trae dos misiles. Ajá, acá lo vemos, sí. Entonces, estos dos misiles te dan la ventaja de hacer punto a tierra. Si vos le tirás a dos objetivos terrestres de 8, que es el máximo que se encuentra en Tierra 1, Sí. podés hacer 16 puntos. Más Ajá. 4 aviones es una medalla destructor. Ajá. Te da una ficha. Mira vos. Y después, esperen que no me acuerdo las fichas, digo, no recuerdo las medallas, perdón. Las medallas que son con... O sea, la primera medalla, la más común, que buscamos todos, es la de gas, que es derribar 5 aviones. Sí. Después tenemos la medalla de destructor, Sí. que es la que hacemos, derribamos 4 aviones y hacemos 15 puntos a tierra. Con los misiles que yo les digo, van a poder primero derríbense los 4 aviones. Y Sí. después rompan los 15 puntos a tierra. Porque como había dicho en una parte del video, cuando ustedes bajan, son Sí. presa fácil. O sea, cuando la batalla está media ganada, Sí. buscan un objetivo terrestre por ahí y lo rompen y ya se hace la medallita. Y Mira después, vos. si derriban más aviones, el máximo, bah, se pueden derribar hasta 15, pero bueno, no creo que lo hagan todavía. Yo no lo he hecho todavía, lo máximo que he derribado son 11. Pero bueno, derribando 7 y 9 aviones, les da otras dos medallas más, que después yo ahí le mandé una fotito para que la puedan ver. En una sola batalla saqué 5 fichas. Bien, Esas sí, que 5 fichas van a ayudar a que la estamos ustedes. viendo en este momento, sí. Esas 5 fichas va a hacer que como yo les digo, puedan comprar sus hangares y desarrollar más rápido toda la línea. Está buena ¿Qué la más? recomendación. Otro Bueno, dato, antes de terminar, el último, sí. y ya nos vamos. Diga, diga, diga. Cuando vamos a servicios Sí. y vas a ver que hay balas, hay cinturones de balas. Sí. Vos seguro tenés el estándar en este momento. Exacto. Bueno, yo te recomiendo que te compres las balas universales, que esas podés prender fuego a tus enemigos y son las que te pagan con monedas. Las otras son gratis, pero esta es la diferencia, que vas a derribar un avión mucho más rápido, lo vas a prender fuego, vas a hacer más daño. Aparte, lo que usted tiene que tener en cuenta es que mientras más rápido derriban un avión, se liberan de un problema, porque cuando ustedes están disparándole a alguien son un blanco fácil, vos, eso, se quedan quietos para dispararle. Entonces, eso te ayuda a ganar batallas, las balas universales. Eso sí, las balas universales hasta tier 5, tier 6, porque salen caras. Después en los demás tieres no conviene ponerle balas universales. ¿Por Y qué? bueno, porque perdés plata. Ah, claro. Es antieconómico. Claro. Yo, por ejemplo, ya a mis aviones, en los tieres altos, le pongo, por ejemplo, a los que tienen ametralladoras y cañón, le pongo solamente en la ametralladora, no en el cañón, que me sale más barato y a mitad de precio. Pero hay aviones que tienen todo ametralladora, todo cañones y no se le puede poner balas porque perdemos. Es antieconómico. Por A más ver, que tenga, cuesta premium. tengo una pregunta, Javier, porque acá, por ejemplo, yo lo puse, yo tenía, no recuerdo cuántos créditos tenía acumulado, poquito, no mucho, ahora me quedan 2.984 créditos. ¿Sale 300, 150 a reabastecer o 300? Te va eso va, va, te va reabasteciendo a medida por cada batalla. O sea, una Ah, vez que dos. tirás una sola bala, si te Sí. matan y no tiraste ninguna bala, no perdés nada. O sea, Okay. no te cobran las balas. Las balas te las cobran cuando vos las gastás. Ya con solo disparo, un solo disparo te las cobra. Okay, dos Cobra por 150, depende del 150. avión. Exacto. Claro, porque tenés por cada ametralladora que tengas en el avión te cobra. Okay. Vos tenés dos ametralladoras, son 300. Exacto. En este caso son dos ametralladoras, la de este avión. Sí. Sí, porque me puso 300. 300 manguitos me gasté ya. Ah,
Y bueno, y si hay más cosas para gastarse plata, aparte de, por ejemplo, vos pones, seguís en mejoras. Sí. Pues no, perdón, estábamos en servicio. Sí. Algo que les recomiendo en Tier 1, porque ahí donde estábamos recién en servicio se pueden comprar los matafuegos, pero para vos que sos recién empezás es muy caro, salen 5.000 créditos cada uno, Sí. que es demasiado. Cuatro batallas y te quedas sin un disto. Entonces, Sí. cuando puedan, lo ideal es ponerle los aviones para que no los prendan fuego el tanque sellado. Vos vas ahí abajo, hay un cuadradito. Podés buscar, fíjate que te va a dar, si vos abrís, haces un clip, te van a abrir un montón de opciones, como cobertura mejorada, mira, nación de motor. Por ahora, a los Tier 1, el que no tiene, recién empieza, le conviene hacer también muchas batallas en Tier 1 para ir ganando experiencia, no quieran irse a... Si van a comprar un avión premium, cómprense como mucho un Tier 3, que van a ganar crédito, y no se compren todavía por este momento un Tier alto porque no lo van a disfrutar, los van a masacrar. O Claro, sea, este juego es muy complicado. exacto. Jueguenlo Tier 1, Tier 3. A medida que vayan ganando experiencia, van comprando los aviones. Y bueno, ¿alguna pregunta, algo? Y si no, cerramos acá y otro día seguimos con Sí, las explicaciones. en otro día, por supuesto, vamos a seguir con más, por ejemplo, esto de las mejoras. Todo lo que trae, por ejemplo, acá tengo taller de pintura, todo lo que es, por ejemplo, la tripulación, las habilidades que le podemos hacer ganar o estudiar a nuestro piloto. Todo eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo y bueno, y vamos subiendo las clases para que vayan aprendiendo ustedes los nuevos y los que ya están jugando para que no les pase lo que me pasó a mí. Que de entrada me derribaron. Hice dos o tres partidas, me derribaron. Dije, no, no, pará. Primero voy a tomar las clases con Javier. Después veré si sigo. De todas maneras, No, y no, es muy un frustrante dato. perder, entonces por eso Claro. lo ¿Por qué principal es tenemos para poder este? ganar un Sí, juego. sí, sí. Hay que saber lo que uno hace para poder ganar o por Exacto. qué pierde. Claro. Bueno, y acá estamos viendo la interfaz. Estábamos hablando también fuera de cámara recién. El juego cumple 3 años y tenemos de regalo algo. Eso no lo comentaste. Bueno, pero para hacer las misiones tienen que tener Tier 4 para arriba. Así que Ah. el que no tiene Tier 4 lamentablemente no va a poder participar. Y Bueno. si ponés donde dice hangar, Sí. apretá donde dice hangar, te Sí. aparecen 3 años volando y te aparece 17 días Sí. y te aparecen las horas. Y si ponés abrir, cuando a la pantalla que dice abrir, Sí. vas a ver que se abre acá, se abren las misiones. O sea, Ajá, acá todas tenemos estas la... misiones hay que hacerlas con tier 4 para arriba. Acá dice de tier Y 4 bueno, a 10. este juego lo que tiene que regala demasiadas cosas: días premium, hangares, aviones premium. Está La bueno, verdad está es bueno. Está bueno porque hay muchos juegos que tenés que pagar por un montón de cosas. Exacto, no, en este caso no, ya vimos que con las fichas podemos comprarnos hasta 30 días premium, comprar hangares, o sea, haciendo misiones, ganando medallas, podemos comprar hangar, o sea, lugares en el hangar, espacios en el hangar, tener cuenta premium, que es muy importante porque no se pierde tanta plata, por ejemplo. Al revés, se gana más plata, se Una gana más aclaración. experiencia, sí. La cuenta premium sirve para los tres juegos. No es cosa menor. Ah, también sirve para los 3 juegos. Sí, O sí. sea, Lo único, la única diferencia. si yo compro premium ahora acá en Worldwide Planes, ¿me sirve también para World Warship? ¿Eso me querés decir? Sí, te sirve para World Warship, para World Mirá Tank. vos.
Para World of Tanks también, mirá vos, está bueno, está bueno. Qué buena oportunidad. Lo único que no se comparte, lo único que no Sí. se comparte con Warcheat es la experiencia libre, porque allá son, es otra, pero con yo por ejemplo en tanques no juego mucho y me he comprado tier 6 o tier 7 con la experiencia libre de aviones. Ajá. Está bueno. Está bueno. Mirá qué buen dato que me acabas de dar, Javier. Qué buen dato. Está bueno. Está bueno. Me voy a poner a jugar, por supuesto. Bueno, les comento a todos aquellos que nos están mirando y escuchando. Vamos a hacer una serie de seguida, como dijimos al principio del video, para todos los principiantes y para todos aquellos novatos que están recién empezando en el juego y no tienen idea de cómo ir evolucionando. En un principio vamos a ir pasando algunas replays de nuestro amigo Javier con su clan y con sus compañeros de pelotón, no sé cómo se llama, división. Escuadrón, De acá se escuadrón, escuadrón. perdón, tenés razón, qué burro soy, son escuadrones de aviones. Bueno, con su escuadrón de compañeros del clan Falo, como dije en un principio, vamos a pasar una replay hasta que yo me anime a subir alguna mía con mis manqueadas y bueno. Y a medida que vamos evolucionando, vamos a ir subiendo cada vez más y más gameplays hechos por mí. Pero en un principio vamos a subir replays hechas por ellos para demostrar, y vamos a ir explicándolas, por supuesto, para demostrar el tipo de juego que hay que hacer. Maniobras, maniobras evasivas, maniobras de ataque, bueno, todo lo que refiere al juego en sí. Así que los invito, chicos, a los que no tienen el juego, los invito a que lo bajen. Y lamentablemente no tiene un código de invitación, como lo tiene Warship, pero como dijo Javier, este juego regala muchas cosas, muchas cosas. Y si compramos premium en World of War Planes, también lo vamos a tener disponible en Warship y en World of Tanks PC. Así que los invito, no queda nada más por decir. Esto es espectacular. Está muy bueno. Es un juego muy versátil. Y bueno, nos ayuda en nuestros otros juegos que estamos jugando, por supuesto. Bueno, Javier, nos vemos en otro capítulo, pronto. Un abrazo grande y bueno, y si quieren hacer preguntas, háganla y las responderemos en los siguientes capítulos. Exacto, lo dejan en los comentarios y nosotros vamos a ir respondiendo a medida que vamos subiendo más videos. Y como les digo siempre, chicos, si les gustó el video, compartan, denle like, comenten. Y en este caso me voy a despedir diciendo, nos vemos en el aire. Es así, ¿no es cierto, Así Javier? es. Nos vemos en el aire. Nos vemos en el aire entonces. Gracias, chao, chao. Chao.